Sports. It's in the game. Sports. It's in the game. Hola, saludos a todos. Les habla Manolo Lama en nombre del equipo de Sport. A mi lado está el doctor Watson González y estamos preparados para vivir la Liga Conforama Francesa. Hola, Manolo. Hola a todos. Deseando ya que llegue el saque inicial para degustar estos 90 minutos de acción al más puro estilo francés. ¡Bon appétit!
Poco podemos hablar de duelos directos entre dos equipos, aunque algo me dice que este podría ser el principio de una hermosa rivalidad. Y esa es la salsa del fútbol, Manolo. Oye, Paco, otro de los jugadores del Saint Germain que deja huella es Edinson Cavani. Pues sí, y la verdad es que el uruguayo puede ser imparable, aunque también haya tenido sus momentos de pataleta y de conflictos con el míster. El Teatro de los Sueños, como lo llamó Bobby Charlton, es el segundo estadio en Chérate González de Inglaterra en cuanto a capacidad. Ha sufrido incontables remodelaciones, Manolo. La más importante de ellas fue tras la Segunda Guerra Mundial. ¿A que no sabías que quedó afectado por los bombardeos alemanes? Pues tardó el United 10 años en reunir suficiente dinero para repararlo. Hello everyone, Martin Tyler here, Alan Smith with me as usual. Big welcome to you to today's game. And here for you today, Juventus against Barcelona. Very much a club with a tradition, Alan, of playing three centre defenders, Juventus. They are, and their success really has been built on that, hasn't it? But those three in question not getting any younger. Can't come to this ground without feeling the sense of history around Juventus, the old lady. It is brilliant for us from outside to breathe in all that history. Yeah, and the first time I've visited this place, and so pleased to be able to come here. Juventus, a famous old club, and this stadium does justice. Our referee is Lutz Gerzhofer. Partido. Leo Messi. Falta en los primeros momentos del partido. Cristiano con el cuero. ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! Por un momento he pensado que se iba alta, pero ha sido un toque perfecto, Paco. Hay que tener mucha confianza para hacer eso, ¿eh, Manolo? Y mucha clase para que no se te vaya a las nubes. Inaugura el marcador con este. Piqué. Not going to go for that yellow card here. Just a free kick. Jordi Alba. Sergio Busquets. Now Messi. Miralem Pjanic. In midfield, they've got it back by an interception. Keeps it going well. Suarez! Great save by a diving goalkeeper. It's a terrible place to give the ball away. Dybala. Real individual. Oh, he's through. Ronaldo! Cristiano Ronaldo's goals. Just if you do the difficult thing in the right areas and it comes off, this is what happens. You get a great goal. Sometimes you see somebody
beat a couple of opponents and then it comes to nothing, but this fella made sure he had an end product to that. Wonderful bit of skill. Se interna por la banda, pero la defensa no le deja progresar. El colegiado da por concluido el encuentro. Caras de satisfacción en el equipo ganador cuando el árbitro hace sonar el silbato y señala el camino de los vestuarios. No es para menos, Manolo, ha sido una gran victoria, muy trabajada, y ahora ya pueden relajarse y disfrutar de lo conseguido por el equipo. Doesn't matter who scores the goal, and I suppose that's even more applicable when it's an own goal. Yeah, you take what you can get, don't you? Because it will be on, the shoe will be on the other foot at some stage, and they'll be delighted with that. Silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain. We don't need to be lonely, we don't need to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry. See you.